El general José Abay, ex jefe de la IRCOTE, nos acompaña esta noche. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy amable, señorita. Buenas noches. ¿Qué ha pasado en la zona del Brahem? ¿En qué circunstancias es que este efectivo de la Marina pierde la vida? Sí, lo que pasa es que como consecuencia de la operación Patriota, la captura del hijo de José y del sobrino de José, ellos han tenido información privilegiada que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Brahem ha aprovechado para hacer una operación más. Se ha estado esperando porque las lluvias allá son fuertes, el clima es fuerte, entonces pasadas las lluvias se ha operado allá, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál ha sido el objetivo? El objetivo ha sido tres campamentos donde supuestamente estaba la cúpula de Sendero Luminoso, los Quijpes Palominos, el Quijpe Palomino que queda, ¿no? Y toda su gavilla de delincuentes. Y al momento, digamos, después del ablandamiento que han hecho con la artillería, han entrado las patrullas. Y al parecer, a la hora de entrar la patrulla, es donde ha sido herido este valeroso miembro de la Marina de Guerra del Perú y ha fallecido, ¿no? ¿Quiénes son estos camaradas José y Vilma? José y Vilma generalmente es la cabeza de estos remanentes. En realidad no son muchos. El problema está que ellos tienen mucho tiempo en la zona y conocen muy bien la geografía. Esta geografía es muy agreste. Como yo siempre digo, de 1 a 2 metros usted no ve nada, pero sin embargo hay una persona que lo está viendo. Mira hacia arriba y los árboles no dejan pasar la luz. Entonces, la geografía es muy... y ellos la conocen hace tiempo. Muy bien, claro. Entonces, eso es lo que les favorece. Ellos tienen su modo de operar y eso hay que tenerlo presente. Hemos encontrado en años anteriores que ellos tienen su modo de operar y lo escriben en sus cuadernos de aleccionamiento, de adoctrinamiento. ¿Y qué dicen? Pues el modo de operar es que todos se repliegan hacia las zonas altas de los campamentos que tienen encubiertos y dejan a 1, 2, 3 personas. Esas 1, 2, 3 personas se encargan de dispararles a los de las patrullas que ingresan y solamente tratan de herir o asesinar a alguien. ¿Por qué? Porque ellos saben que el helicóptero va a venir nuevamente a recogerlos y ahí aprovechan para derribar los helicópteros. Hay que tener mucho cuidado en esta situación. Y este enfrentamiento, como bien decía, lleva años. Parece que nunca vamos a poder realmente derrotar a esos remanentes de Sendero Luminoso. ¿Qué está pasando? Yo creo que sí, pero lo que se trata es de que, primeramente, hay que pensar de que en el BRAE trabaja una división de investigación de terrorismo regional. Con ellos hay que trabajar, porque ellos hacen el trabajo fino de inteligencia. No se trata solamente de entrar y roquetear, ablandar las zonas y después meter patrullas, porque siempre hay problemas. El problema tiene que ser una inteligencia fina, y la inteligencia fina la tiene que la IRCOTE, porque tiene información privilegiada. Entonces yo creo que acá se tiene que juntar fuerzas, aunar ideas y hacer esas operaciones limpias de inteligencia para poder ingresar, y lo importante es la captura del camarada José, porque él es el principal responsable, que ya no es un partido político, ni mucho menos una persona que adoctrina a toda su gente. Hemos visto a través de los interrogatorios que esta situación ideológica pues está en el piso. Ya no son los de antes, ¿no? Son jóvenes que más bien quieren salir de esa zona, pero hay que darle la oportunidad, hay que buscarlos para poder sacarlos porque de ahí. Porque se han encontrado algunos cuadernos, libros, ¿no?, con los que presuntamente estarían adoctrinando a menores de la zona. Sí, y eso es muy importante, porque acá tiene que toda esa documentación que se ha encontrado tiene que pasar a la Dirección contra el Terrorismo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos especialistas, analistas, que van a ver cuáles, digamos, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus objetivos próximos. Es una información privilegiada que tiene que ser, digamos, entregada a la Dirección contra el Terrorismo para que los analistas empiecen una investigación. ¿Por qué son remanentes de Sendero Luminoso? ¿Qué les queda de esta organización terrorista? En realidad, como les digo, ya no tienen esa posibilidad de decir pues que tienen una ideología. Ellos han hecho una simbiosis con el tráfico ilícito de drogas y son delincuentes comunes. ¿Están aliados con el narcotráfico? Están aliados, definitivamente. Ellos protegen, son parte de la cadena del tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque cobran cuando pasan los mochileros por su zona, de 8 a 10 dólares. Y eso es conocido. Y el que se está llenando de plata, pues es el camarada José, ¿no? Porque ¿dónde acumula toda esa plata? ¿No? Eso es parte de la investigación. Ahora, ¿son aliados del narcotráfico? Sí, definitivamente que sí. ¿Pero esa lucha también la estamos perdiendo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no hay una política definida en lo que es el tráfico ilícito de drogas. Tenemos 50, 60, 70 años con el tráfico ilícito de drogas. Pero no hay una voluntad política, no hay una decisión política de decir, en mi opinión,
Yo creo que si al tráfico ilícito de drogas, a cualquier modalidad, llámese micro, macro, le ponemos la cadena perpetua, yo creo que en 2, 3 años cambiamos el país. O sea, ¿usted quiere que pase por un tema de endurecimiento de normativas y, bueno, y voluntad también? Exactamente, yo creo que sí. Pero hay que ponernos de acuerdo, pues, y hay que ponernos, y hay que tomar la decisión. Y esto lo tienen las autoridades, el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué hasta la fecha no se ha logrado pacificar esta zona? ¿Por qué? Porque tampoco no se trata, como le digo, de hacer una situación, entrar con demasiados cohetes, ¿no? O sea, como que son pequeños esfuerzos. Son pequeños esfuerzos, porque lo que se tiene que es la tecnología, utilizar la tecnología. Ahora tenemos los drones. Ya no va a ser necesario que las patrullas ingresen de repente. ¿Por qué? Porque hay drones muy sofisticados que están en el mercado. Hay que invertir en eso. Y terminamos, creo que, con esos remanentes que existen allá. Y nos decía que hay comandos que se encuentran en la zona, pero llegan otros como que a reforzar. ¿Y qué pasa? ¿Y no hay una buena coordinación, una buena estrategia? Lo bueno que ahí tenemos las fuerzas especiales, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cualquiera no puede ingresar a esa zona. De acuerdo. Tiene que ser personal preparado. Tiene que ser preparado, que sepa caminar. Pero el problema está de que cuando nuestro personal de las Fuerzas Armadas o la policía entran, no pueden entrar ciego. ¿Y quiénes son los que nos dan la luz? ¿Quiénes son los que nos guían en los caminos? Los que han salido de adentro. Por eso le digo que hay que aprovechar esa información para hacer operaciones exactas y con precisión a la hora que vamos a ingresar a esa zona. Pero, a ver, los efectivos saben eso. ¿Por qué no lo están aprovechando? ¿Por qué? Porque tiene que haber, en el BRAE, y esta es mi experiencia, hay muchas unidades policiales, muchas unidades de la Fuerza Armada, pero no hay una sola cabeza que dirija. Ese es el problema, ¿no? Como que falta una estrategia más. Alguien que tenga, digamos, esa decisión política, el apoyo político, especialmente para cambiar las cosas y hacer las cosas bien en cuanto a terminar de una vez con estos remanentes, ¿no? De acuerdo, sí, sí, eso sería sumamente importante. General Baella, gracias por habernos acompañado esa noche. Son años que llevamos en esta lucha y que sin duda necesitamos una estrategia coordinada y voluntad para poder erradicar a estos terroristas, narcoterroristas.